Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, Lehendakari. Gracias, señora presidenta. Sailburu Jaun Andreak. Señor Lehendakari, señoras y señores. Legebiltzarkideok, egunon guztioi. Consejeros, buenos días a todos. Argi dago, premiazko ezela, Legebiltzarrean, orain dela, diazte, Eusko Irratian ziurtatu den enplegu erregulazio expedienteaz aritzea. Argi dirudi, proposamen sozialista hau egokia dela. Bertan dauden alderdien gehiengoak, zuzendaritzak planteatzen duenari ezetza emateko asmoa adieratzen. La dirección. Sozialistok premiazko gai bat dela esaten dugu. Ganbara honek Radio Euskaditik 50 lagun baino gehiago kalean utziko dituen enplegu espediente irregularizazioari. Ezetza eman dioezan jola nahi dugu. Enpresa publiko baten lehen aldiz egingo den prozedura bat delako. Bermerik ez duelako. Enpleguaren aldez aurreko analizirik eginez delako. Eta ganbara honek errefusatzen duen Rajoyren lan erreformaren bidetik biolako. Por todo ello, consideramos además que la actual directora general no debe seguir más en su cargo. En dos años solo ha aportado conflictividad, ha perdido la confianza de los representantes de los trabajadores y ha perdido y sigue perdiendo la confianza de la audiencia y de los grupos, la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. La señora Iturbe ha abordado una cuestión pendiente, es cierto, la de los trabajadores indefinidos no fijos, que surge a raíz de decisiones irregulares tomadas en el ente de Radio Televisión cuando el señor Ortúzar era el director general del mismo. Ha afrontado el reto, cierto, pero desde nuestro punto de vista le ha dado la respuesta más incorrecta posible, haciendo pagar a un colectivo concreto de trabajadores y trabajadoras del ente las consecuencias de una mala gestión y de una transgresión de la ley en su momento. No obstante, hay que reconocer que la señora Iturbe tiene razón cuando afirma que el Consejo de Administración le dio autorización para despedir a parte de esos trabajadores. El acuerdo adoptado el 29 de abril de 2014 dice concretamente: el Consejo de Administración autoriza a la directora general a realizar una convocatoria de empleo para Eusko Irratia Sociedad Anónima, con el fin de cubrir de forma definitiva 49 plazas que se consideran indispensables para garantizar las necesidades actuales y futuras del proceso productivo, así como amortizar 30 puestos de trabajo en el marco del proceso de regularización de los indefinidos no fijos en los términos recogidos en la memoria justificativa presentada. Este es el literal, que obtuvo 14 votos a favor en el Consejo de Administración, el de los consejeros propuestos por PNV, por Euskal Herria Bildu, Euskal Tzendia y Eusko Ikaskuntza, además de la propia señora Iturbe. Dos votos en contra, los de los consejeros a propuesta del Partido Popular, y cuatro abstenciones, la de los consejeros a propuesta socialista y el representante de la Unión de Consumidores. Y me he querido ceñir a lo que ese 29 de abril se acordó y aprobó para que no haya lugar a malas interpretaciones. Voy a repetir los argumentos que expuso en aquel Consejo mi compañera, la señora Mendía, y que después hemos repetido en esta Cámara y en otros foros hasta la saciedad. Argumentos que son igual de válidos hoy como hace 10 meses. Con el permiso de mi compañera, la señora Mendía, voy a reproducir su intervención, en la que comenzaba diciendo que la decisión que se estaba tomando adolecía de una reflexión previa respecto a la valoración de los puestos de trabajo en EITB y el condicionamiento de la convocatoria pública de empleo a un objetivo del plan estratégico como el bilingüismo, que no va a ser posible cumplir en este mandato sin una valoración previa de todos los puestos de trabajo y sus diferentes niveles de crecimiento del euskera. Reprochó, asimismo, la señora Mendía, que el listado de indefinidos no fijos reflejaba categorías profesionales genéricas y no se indicaba el criterio que se va a seguir para elegir un puesto de trabajo u otro para la convocatoria de empleo, o cuáles van a ser amortizados y las consecuencias que esa decisión implica para los afectados, cuando todos ellos accedieron a Eusko Irratia después de unos procesos en los que algunos incluso llegaron a hacer pruebas de acceso al ente. No reguladas por una convocatoria específica de empleo público, pero sí con medidas o con pruebas adaptadas a ese momento. Otros no, otros lo hicieron por la vía directa del arrendamiento de servicios o del contrato mercantil.
Recordó también la señora Mendía que la consideración de indefinido no fijo supone reconocer las necesidades permanentes de la empresa y, por tanto, forman parte de la plantilla estructural. Y concluyó asimismo reiterando la firme defensa de las convocatorias públicas de empleo para estabilizar y reducir la interinidad en la Administración. Pero no podíamos respaldar, y así lo hicimos, una convocatoria de empleo por las dudas jurídicas, aquella convocatoria de empleo, mejor dicho, por las dudas jurídicas que presenta, la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores, algo fundamental en un proceso de este tipo, y porque contempla la destrucción de puestos de trabajo públicos. Y va a conducir, además, y condujo, de hecho, al ente a una conflictividad laboral que no va a facilitar la adecuación de ITV como un proyecto de radiotelevisión pública de futuro. Esa fue la posición socialista el 29 de abril de 2014 y esta es la posición socialista el 5 de febrero de 2015. Estamos de acuerdo con convocatorias de empleo que estabilicen plantillas, pero no las que destruyen empleo. Estamos de acuerdo con una adecuación de recursos humanos a necesidades presentes y futuras del servicio público que se presta, pero no a prescindir de esos recursos humanos. Estamos de acuerdo con la planificación y el diálogo social. Estamos en contra de que los gestores públicos propicien una conflictividad que había podido evitarse y, de paso, una merma en la prestación del servicio y en la calidad del servicio público de televisión, de radiotelevisión vasca. Ahora, con la excusa de una sentencia judicial, se ha destapado que todos los argumentos ofrecidos en los últimos meses por parte de la dirección y quienes apoyaron aquella convocatoria de empleo han resultado un engaño. Que el ERE encubierto, que algunos vimos desde el principio, es un ERE descubierto. Y que un ERE puede ser un instrumento legal, pero no es, desde luego, un instrumento de creación de empleo, como su propio nombre indica y como nosotros lo hemos venido diciendo reiteradamente. Que se ha comprometido, de paso, la palabra del propio Lehendakari, quien dijo literalmente en febrero de 2013, garantizo el mantenimiento del empleo público que afecta a ITV y garantizo que con ITV no va a pasar, a pesar de los ajustes, lo que está pasando en otras televisiones autonómicas o en la televisión española. Garantizo, dijo el Lehendakari, que eso no va a suceder. Y decimos que la sentencia es una excusa, porque dicha sentencia, como bien explica el informe jurídico, establece aquello a lo que está obligado a ITV, pero no le dice a ITV lo que tiene que hacer. La sentencia lo que dice es que si antes la directora general preveía despedir a los trabajadores afectados con 0 euros de indemnización, ahora está obligada a compensarles por aquel despido. La sentencia no dice que tenga que despedir a indefinidos no fijos, ni que un ERE se haga sobre un colectivo concreto, ni cuáles son los puestos de los que se debe de prescindir, ni que lo haga aunque no haya acuerdo con los sindicatos y la reforma laboral del señor Rajoy se lo permita. Eso no dice la sentencia. Eso es lo que se puede evitar si la directora general hubiese atendido en su momento a lo que la mayoría de los representantes de esta Cámara le estamos diciendo. Que retire el ERE, que presente un plan sobre las necesidades actuales y futuras del ente, que contraste las competencias de todos los trabajadores que ocupan plazas estructurales y que defina los objetivos a conseguir y consensúe su actuación con los representantes de los trabajadores. Todo esto ha faltado en este proceso que se abrió en abril de 2014. Hoy ya no hay dudas legales, aquellas que se expresaron, como he dicho, en aquel Consejo de Administración de abril de 2014, ya no son certezas. Hemos estado estos 10 meses trasladando estas dudas y queriendo solucionar a través de iniciativas parlamentarias aquello que nosotros considerábamos que había sido un entuerto. Han sido constantes por nuestra parte todas estas iniciativas, como digo, tratando de resolver un problema en el que nos había metido la dirección y quienes apoyaron aquella resolución en abril de 2014. Hoy las dudas están despejadas. Hay un ERE, como decíamos, y la convocatoria de empleo no consolida, ni mucho menos crea puestos ni regulariza a los indefinidos no fijos. Las dudas que nos quedan ahora se refieren a la capacidad de relación no ya de la directora, sino del propio Gobierno vasco. Y tenemos que apelar al Gobierno, porque, como ya he dicho, el propio Lehendakari comprometió su palabra en relación al mantenimiento del empleo estructural, porque el propio Gobierno, en otras áreas de la Administración, ha anunciado, el señor Recoroca nos lo ha dicho en esta misma Cámara, que va a regularizar indefinidos no fijos con procedimientos distintos, precisamente, al que se ha hecho en el ente de Radio Televisión Vasca. Eso es lo que aquí se ha anunciado y nosotros es lo que queremos, que lo que hubiésemos querido que se hubiera llevado a cabo también en ITV.
que todas estas iniciativas vayan dirigidas a que esos trabajadores consoliden sus puestos, lo que se quiere hacer en la Administración, pues eso también creemos que se debía haber hecho en EITB. Y porque, al final, el Gobierno es el responsable último de la situación y, si no la aborda y resuelve, solo sembrará incertidumbre en el resto de los trabajadores del sector público, que no podrán confiar en la palabra que les da desde el Ejecutivo sobre el futuro de sus puestos de trabajo. Los socialistas pedimos en octubre pasado directamente a la directora su dimisión. La pedimos porque, como dijimos, dimitir es un verbo reflexivo que compete a ella misma. No salió aquella petición, por razones que todos conocemos, ni la afectada se dio por aludida, mientras que el Lehendakari le reiteró su apoyo. Como el Gobierno hasta ahora no ha querido abordar el problema y darle solución adecuada al mismo, hoy volvemos a reiterar la solicitud del cese de la directora y del director de Recursos Humanos, porque consideramos que son los responsables directos de la situación de conflicto e inestabilidad generada en EITB. Hemos firmado una enmienda de transacción que tienen todos ustedes con el grupo de UPyD, que considero recoge las líneas generales que pueden ser las líneas básicas que pueden ayudar a enmendar aquello que se comenzó con mal pie. Y creo, además, que los cuatro puntos de esta enmienda recogen, si no todos, la mayoría de ellos, el consenso de la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara. Eskerrik asko. El señor Echeverría nos acusa de electoralismo, incluso de hipócritas. Esto, vamos a ver, electoralismo, cuando llevamos todo el año pasado, todo 2014 y 2015, incidiendo en todas aquellas cuestiones que consideramos que se están haciendo mal en el ente EITB. Porque esto, lo que hoy viene aquí, lo del ERE en Eusko Irratia, no es más que un elemento más de una mala gestión reiterada y que nosotros hemos venido reiteradamente denunciando en esta Cámara. No es más que un elemento más. Es un elemento que tiene que ver en un contexto más general, que tiene que ver con la línea editorial, que responde exclusivamente a los intereses del PNV, de su Gobierno y del nacionalismo, pero que no responde al esfuerzo que hacen todas las familias vascas para sostener el ente Radio Televisión Vasco. No responde al esfuerzo que hace cada vasco y cada vasca con 50 euros al año para sostener este ente de Radio Televisión. Un presupuesto el que aporta a la ciudadanía vasca, similar al presupuesto del Ayuntamiento de Baracaldo. Ese es uno de los elementos, el elemento fundamental. Y esto, señor Uribe Etxebarria, no lo hemos venido a decir hoy, ni hace una semana. Esto lo hemos dicho hace varios meses. Esto, lo que hoy está aquí, es el reflejo de la incapacidad, aparte de la mala gestión, de la incapacidad de la dirección para llegar a acuerdos estables con nadie. No lo hizo con quienes le apoyamos en una primera instancia. No lo ha hecho con quienes han apoyado coyunturalmente. No ha llegado a acuerdos estables con los trabajadores. Porque, señor Uribe Etxebarria, no me diga usted que llegó a acuerdo con el tema de la convocatoria pública de empleo, porque yo creo que nadie en esta Cámara hemos visto una situación de conflicto más grande en el ente Radio Televisión Vasca que la suscitada a través de esto. ¿Cuántas veces se ha visto que se enmudezcan las emisoras, por todo un día, que se enmudezcan las emisoras de la Radio Televisión Vasca? ¿Cuántas veces se ha visto? ¿Esto era el acuerdo al que habían llegado la dirección con los trabajadores? ¿Esto? Bueno, yo creo que esa es la cuestión, esa es la cuestión de fondo, esa es la cuestión que vemos aquí. El ERE, por supuesto, es uno de los elementos más, pero es el conjunto de la gestión, de la mala gestión que ha hecho esta dirección, lo que nos ha llevado a esta situación. Y lo que nosotros, insisto, venimos reiteradamente denunciando, insistiendo y tratando de corregir desde hace más de un año. Y usted, señor Uribe Etxebarria, nos dice que en el mandato del señor Surio al frente del ente no se hizo nada. Bueno, primero hay que partir de cómo surge el problema, este problema que hay sobre la mesa de los indefinidos no fijos. Esto surge porque el señor Ortúzar, no aplicando la ley de creación del ente Radio Televisión,
se lo salta y contrata a 100 personas básicamente de dos maneras, haciendo unos procesos que no sujetos a una convocatoria pública, sino a un procedimiento de incorporación al ente a través de ciertas pruebas hechas ad hoc, y a otros de una forma mucho más directa, con un contrato mercantil. El problema está ahí, en que se transgrede la ley por parte del señor Ortúzar y por parte de aquella dirección. El señor Surio, usted y yo sabemos, y todos lo sabemos, que intentó solucionarlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no había acuerdo con los trabajadores, que no se llegó a acuerdo con los trabajadores. Y entonces, como se considera y seguimos considerando que un asunto de estos, un ERE, debería haber sido por esa manera, en este caso se ha hecho sin el consenso de los trabajadores. Y si no lo hizo, la regularización de aquel problema que había generado el señor Ortúzar no lo hizo, no lo regularizó el señor Surio, fue porque no tenía el acuerdo con los trabajadores. Porque no tenía el acuerdo con los trabajadores, simple y llanamente. Y yo simplemente decirle que, efectivamente, nosotros nos abstuvimos, pero ya le he dado las razones. Y nosotros hicimos una serie cuando se planteó esta convocatoria pública de empleo, nosotros planteamos una serie de cuestiones que debían haber sido abordadas, como el estudio general de la plantilla, como las implicaciones jurídicas que tenían, y no se nos hizo ningún caso. Y efectivamente, al minuto dos, consideramos que aquello lo que era una vía incorrecta para solucionar un problema que ustedes mismos habían generado. Es que recascó un saludo.